Queridos amigos, este es un programa muy especial porque vamos a compartir con vos la última grabación que hicimos con nuestra dulce madre. Ella amaba hacer MDQ y cuando no estuvo bien le preguntamos si quería participar en esta nueva temporada y ella nos miró fijo y dijo: ustedes son dos giles, si me dejan afuera, los mato. Quiero agradecer al canal por permitirnos hacer este homenaje y a todos ustedes por el cariño que le brindaron y nos brindan siempre. Ahora sí, con humor y mucho amor, luz, cámara, acción. Muy, pero muy buenas noches. Muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu casa y bienvenidos a MDQ para todo el mundo. A partir de este momento, les recomiendo que respiren profundo y se relajen porque lo que vamos a vivir juntos es infartante. Ahora que les avisé, les cuento que dentro de este programa vamos a sufrir con el vértigo de un impresionante vuelo acrobático. ¡Vamos! Ajustate el cinturón porque esto va a ser tremendo. Vamos, Culini, decí la verdad. Estoy bastante mareado, ¿eh? Bueno, bajamos. Y por la carita de ACB, está por abandonar. Y por lo que viene, te aseguro que yo también. Subimos, y bajamos, pero bueno, los gajes de la oficina. ¡Chao! La presión que sentís en el cuerpo con cada maniobra se mide en fuerza G. Y si no estás acostumbrado, podés vomitar e inclusive desmayarte. Pero si no nos desmayamos con la fuerza G, seguramente lo hagamos de miedo, porque dentro de este programa también vamos a conocer una isla que para muchos está embrujada. Este tenebroso lugar es conocido como la isla de las muñecas. Prepárate para conocer una isla en la que los pelos se te van a poner de punta. La isla de las muñecas no tiene una, sino miles de historias relacionadas con estas muñecas que para muchos están malditas. Muchas personas aseguran que los espíritus están a la vista y hasta la vista, porque esto lo vamos a sufrir juntos en algunos minutos. Para muchos, esta es la isla más misteriosa de todas y ya mismo la vamos a conocer. Justito hablando de misteriosos. ¿Te enteraste quién va a venir a casa? No, ¿quién? Andy Kuznetsov. Recién le escuché a mamá que estaba hablando por teléfono con él y le invitó a nuestra casa. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué tiene que venga si Andy tiene buena onda? Conmigo no. Cada vez que la ve a mamá se hace el mi simpatía y nos hace quedar mal a nosotros. Bueno, está bien. Después lo llamo. No, no, después no. Llamalo ahora ya que tenés tan buena onda, a ver si viene o no. No, Culini, lo llamo después. Pues, por si no te diste cuenta, esto es una cámara y estamos al aire, viejo. Bueno, como vos digas. Disculpen, uno de los momentos de mayor peligro que nos tocó vivir. ¡Toma, ya te dio! ¿Pero qué hace, Gil? ¿Pero Gil me decís? ¿Quién habla? ¿Qué Gil? No, Andy.
Andy, discúlpame, no era para vos. Estaba hablando con el Gil de mi hermano. ¿Pero quién habla? ¿Pero cómo quién habla, amigo? Eugenio, ¿no te acordás de mí? No. Eugenio, de MDQ. No, no te conozco. De Rulos. No. El hijo de Herminia. Ah, el hijo de Herminia. ¿Cómo andás, Euge? ¿Todo bien? ¿Cómo está tu hermano? ¿Y cómo va a estar? Molestando, como siempre. Che, me enteré que vas a venir a Mar del Plata. ¿Es verdad? Sí. No, lo que pasa es que me estoy yendo a Mar del Plata, justamente porque estoy podría hacer un programa de radio allá. Mirá qué bien. Y solo por curiosidad, ¿en dónde pensás parar? En el Herminia Palace. ¿Herminia Palace? No lo conozco. Ah, ¿no lo conocés? No, no lo conozco. Está muy bueno. ¿Y dónde queda? No, te estoy jodiendo. Es tu casa, Herminia Palace. Me invitó tu vieja. ¿En serio? Sí, me dijo que me dejaba tu cuarto, tu cama, que estaba buenísimo. Sí, está buenísimo. Hace poco lo fumigamos, lo desratizamos. Es verdad, mamá lo invitó a casa. Viste, te dije, pagate un hotel, ratita. Pero no seas animal. Andy, discúlpame, en un rato nos vemos. Tenías razón. No lo puedo creer, nos vamos a quedar sin casa. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Qué sé yo? ¿A dónde vamos? Vamos rumbo al embarcadero para ir a buscar una isla muy particular. La isla de las muñecas. ¿Cómo anda, jefe? Saludos, Argentina. Estamos perdidos porque muy pocas personas se animan a llegar al lugar donde está la isla de las muñecas. Estamos buscando un embarcadero que se llama el Embarcadero Nativitas. ¿Te animás a acompañarnos? Vamos a preguntar. Vamos. Tarde perdida. Estamos más perdidos que nosotros. Andan diciendo que soy perdido. Sí, amigo. Vámonos. ¿Seguimos perdidos? No, ya llegamos. ¿Vienes con nosotros, no? A la isla de las muñecas. A uno recio, ¿sí? Si son unas chicas. Sí, otro tipo de muñeca buscas tú. Estamos a 25 kilómetros de la Ciudad de México, pero con las vueltas tardamos 3 horas. ¿Dónde estamos? Aquí estamos en el embarcadero Nuevo Nativitas. Allá están las trajineras. Bueno, jefe, nos bajamos. Muchas gracias. Adelante, amigos. Nos vemos. Muchas gracias. Un placer. Aquí tu Argentina saludándolo. Que Dios te bendiga y que Dios te pague. Gracias. Por supuesto que esto lo editó Culini. Gente embustera, levanta falsos, no más papeles. Y a los papeles ya mismo vamos. Y la isla de las muñecas da un poco de miedo, ¿no? La verdad de la noche dicen que cobran vida, la verdad. La verdad, ¿para qué te voy a mentir? No somos muy creyentes de lo paranormal, pero un poco de miedo tenemos. Subimos a la trajinera y, por supuesto, bienvenidos. Bienvenidos a bordo. Las trajineras son embarcaciones muy simples. La base está hecha con tablones a los que le dan curva y el resto es solo decoración. Se usa para transportar todo tipo de cargas o inclusive turistas, y esto pasó en el terremoto del 97. El pánico se apoderó de todos los que estaban en el lago, que siempre está como un espejo, y no sabían si las trajineras podían aguantar estos sacudones. Todo Xochimilco está formado por canales y la tierra firme son solo islas hechas con cultivos. Pero subamos para verlo mejor. Landing. Xochimilco en lengua náhuatl significa campo de flores y no es por casualidad. Todas estas tierras no existían y con una técnica de los aztecas fueron sembrando cultivos. Las raíces se clavaron en la tierra y formaron estas islas conocidas como chinampas. Y ahora bajemos porque Víctor está un poquito cansado. ¿Cómo está, Víctor? ¿Está pesado? Sí, un poquito. Che, ¿te lo bancás a Culini? Un poquito. Pero sigamos viaje por los canales para llegar a la tenebrosa isla de las muñecas. Toda la chinampa está cercada por cañas. Dejamos la trajinera y a partir de este momento todo cambió. Ni bien bajás, ya empezás a sentir una sensación extraña. Sentís como que los pelos se te empiezan a poner de punta y recién estamos llegando. Este lugar mete miedo. Más de 2.000 muñecas macabras colgadas por todos lados o inclusive aplastadas por el crecimiento de los árboles. Los
creyentes aseguran que la isla está maldita y los que no, al menos, nos sentimos observados. Se me pusieron los pelos de punta. Los carteles advierten que los intrusos serán cazados, destripados y destazados. Ahora prepárate para algo terrible, pero... ¿Pero sabes qué? Todo esto lo vemos después. En algunos minutos vamos a seguir conociendo esta misteriosa isla en la que mucha gente asegura que las muñecas cobran vida. Eugenio, no te quiero interrumpir. Buenísimo, entonces no me interrumpas y listo. Es que estoy preocupado. Si este pibe Andy Kuznetsov viene a nuestra casa, nosotros nos quedamos en la calle. Tienes razón, le voy a llamar a mamá. Sí, llamá. ¡Pero qué plomazo! Dos, tres. Me rechazó la llamada. Estamos en la calle. No, se me revuelve el estómago. Nos quedamos sin casa. Vamos a tener que dormir en el auto. Para un cachito ya le vamos a encontrar la vuelta. ¿Pero puedo dejar de jugar con esa ventanilla? ¿Y cómo venís, cagado? Uy, tengo un revuelto y no es gramajo, ¿eh? Oh. Espero que no tengas la panza llena porque en muy pocos minutos vamos a despegar. ¿Dónde están los locos? ¿Cómo andas? ¡Uy, qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo andas, Roberto? ¿Cómo andas? ¿Qué? Roberto. ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? ¿Te vas a animar? Sí, sí, ya estamos, ¿no? Ya estamos, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Culini? Muy bien, ¿vos? Todo bien. Hola, ¿cómo te va? Les voy a ser sincero, traemos un revuelto en la panza los dos. Y nosotros también. Es más, te puedo llegar a compartir un poco de papel higiénico, si querés. ¿Cómo no? No hay problema. Estamos listos. Estos aviones que parecen de juguete son especiales para hacer acrobacia aérea. Pero Roberto, ¿cómo funciona esto? Vos tirás para atrás y el avión sube. Sí. Tirás para adelante y el avión baja. Es aerodinámica pura y funciona aunque esté sucio. ¿Qué pasó? No lo limpié todo. Derecha e izquierda mueven los alerones. Como si fuesen las alas de un pájaro, pero en este caso con un cerebro artificial. Este avión lo armó íntegramente Roberto y la verdad, esto me asusta un poquito. A mí me asusta este loco igual, te digo la verdad. Tiene el motor, lo estamos chequeando, está el motor. Está el motor. ¿Cómo era? Para atrás sube. ¿Y era cómo era? Para salir a volar, era para atrás sube. Para atrás sube, para adelante baja. Izquierda y derecha. Izquierda dobla dobla, derecha dobla dobla. Ya estamos listos. Era la duda. Aunque parezcamos locos. No parece, es loco. Es loco, el loco del aire. Somos locos pero no inconscientes, que es la diferencia. Entonces, lo que yo creo que tenés que estar es entrenado y mucha disciplina. Aunque no lo creas, mucha disciplina. Nosotros hacemos una dieta muy estricta, gimnasio todo el tiempo. Fierro. Bueno. Mucho sí, fierro, sí. Cuchillo, parrilla, tenedor, disco. Claro. Jorge, ¿el avión se las banca? El avión este de acrobacia soporta 12 G positivas y 12 negativas. Las positivas son cuando va volando y salís para arriba así normal. Y la negativa cuando venís salí para abajo. No soy cualquiera, ¿dónde estoy? Y después tiene sistema de lubricación de aceite y sistema de combustible para volar invertido todo el tiempo que sea necesario. No solo este, sino el otro avión que está atrás también. Muchachos, ¿están listos? ¿Vamos a volar? Nosotros sí, el problema es que tenerte de listo. Nosotros no. Sí, y a todo el equipo de producción que trajeron. Saludos hola. Ahí. Muy bien, muchachos. Ponete en sombra que no se nota que somos. ¿En qué momento? Para, Culín, dejá una cosita. ¿Y vos? Yo tengo un susto bárbaro, sé que son buenos pilotos, son medio chiflados los dos. No, de ninguna manera. Pero bueno, de ninguna manera. El avión tiene todos los tornillos, quédate tranquilo. No sé si el piloto tiene todos los tornillos, pero bueno, si están listos. Si el piloto tuviera todos los tornillos, no haríamos acrobacia.
Una gran verdad. ¿Ustedes tienen los tornillos? ¿Nos acompañan? ¡A volar, vamos! Ahora sí, prepárate porque llegó el momento de la verdad. Sacamos del hangar los aviones que son muy livianos y junto a Mariana, la esposa de Roberto, vamos con los últimos ajustes. Y ojo, que Mariana te va a poner los puntos. Mamita, ahora abajo. Abajo. Y ahora sí, el cinturón de 5 puntos. ¿Viste? Cinturón de 5 puntos, bien. Mejor estar bien atado porque el avión empieza a dar vueltas. Y no llevar nada en los bolsillos porque puede llegar a ser un proyectil arriba. ¿Y si llevas algo que sea esto, papel higiénico? ¡Ja, ya traía! Y si no es... La bolsita para los vómitos va a ser fundamental y ahora, directo al PITS. Me agarro de acá, eje al gris. En la cabina entras justo y te pones muy creyente. Uy, que sea lo que Dios quiera. ¡Zum! A ver, Culini, decilo con mímicas. Atambrado, pero es la única forma de no romperte la cabeza y no quebrarte ningún hueso rebotando cuando estás dentro de la cabina haciendo maniobras. Hola, probando, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Acá también los escuchamos fuerte y clarito. Hola, vos, nadie te preguntó, Culini. Tenía ganas de hablar, tengo el botoncito, todo había que aprovecharlo. Y aprovechemos para prender el motor y a volar. ¡Que tenga buen vuelo! ¡Vamos! ¡Vamos, igualmente! A partir de este momento no hay marcha atrás y estamos muy nerviosos porque sabemos que este deporte es de alto riesgo. Estamos en el pitch del avión de Jorge Malatini, acá atrás mío. Apenas me puedo mover porque estoy como con 7 u 8 arneses para no hacerme pelota contra la cabina y dar vueltas cuando haga maniobras. Este es un avión acrobático y el vuelo acrobático es esto, mirá. Esto es terrible. Terrible, no. Esto es una verdadera locura. Vamos a volar al ras del piso, acariciando el césped con el timón, y también vamos a sufrir con las maniobras que nos van a dejar a punto del desmayo. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa, Culini? Me siento re mal. ¿Se nota? No, pero esto es un asco. ¡Es que me sigo sintiendo mal! En algunos minutos vamos a seguir conociendo la tenebrosa Isla de las Muñecas. Vamos a intentar recuperar nuestra casa y el amor de nuestra dulce madre. ¿Y vamos a seguir haciendo vuelo acrobático? Sí, por supuesto. Disculpen, en algunos minutos seguimos con mucho, pero les aseguro que muchísimo más MDQ para todo el mundo.
Escondido en la selva amazónica existe un animal realmente nauseabundo. ¡Hola! Algo muy parecido a esto. Sí, quiero reservar una habitación en el hotel. ¿Cuánto es? Ok, un segundito. Chuje, prestame una luquita. ¿Una luquita? ¿1000 pesos? No, una luquita verde. ¿Una luquita verde? ¿Vos te volviste loco? ¿1000 dólares? ¡Es para el hotel! No me puedo hacer un descuentito porque mi hermano es un miserable y no me largo un mango. Miserable, pará un cachito, culini. ¿Podés dejar de molestar? ¿Y a dónde vamos a dormir? Nosotros en nuestra casa, como corresponde. Pero si en casa esté lo ocupa de algo. De eso me ocupo yo. Hola. ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla, pibe? Esa no es manera de atender. Pasame ya mismo con mi mamá. ¿Pero para qué quieres hablar con Herbie? Cosa mía, pasámela. No, no te la voy a pasar. Pasámela. No, no te la voy a pasar. No, es mi mamá. ¡Herbie! Sí, tesorito. Estos giles quieren hablar con vos. ¿Qué le digo? ¿Que no estás, no? Decile que no estoy. Andy. ¡Andy! Escuchamos todo, ¿sabes qué? A mí no me gusta la violencia, pero te voy a ir a... ¡Hola! ¡Hola! Me cortó, no lo puedo creer. Nuestra propia madre no nos quiere atender. No te preocupes, Eugenio, ya tengo un plan para rajarlo de casa, mirá. A ver. Soltamos esta soga, la piedra le cae en la cabeza y ¡chau, Andy! Pero no seas animal, así lo vas a matar. Es que Andy ya está en casa, ¿qué querés esperar? Y la verdad, ya no sé qué esperar. Espero que no me arrugues, porque vamos a conocer la isla más tenebrosa de todo el planeta. El nombre es la Isla de las Muñecas. Estar en la isla da miedo, aunque no creas en fantasmas. Esta es la chinampa de Don Julián. Y bajemos un poquito más para conocer los misterios de este tenebroso lugar. En la Isla de las Muñecas todo el tiempo te sentís observado y está catalogado como el lugar más perturbador del planeta. Hay más de 2.000 muñecas colgadas por toda la chinampa y aseguran que a veces te hablan. Esto no es tan raro porque algunas baterías de las muñecas parlantes todavía están activas, pero lo cierto es que este lugar es espeluznante y toda la historia alrededor de la isla, de las muñecas y de Don Julián Santana, su propietario, es de película y no termina con un final feliz. Pero nadie mejor para contarla que su propia familia. Bueno, pues la historia es sobre mi tío abuelo, Julián Santana. Él empezó a recolectar las muñecas en 1950. Él habitaba estas chinampas y platicaba que un día como hoy llegó una trajinera allá enfrente de su casa y una de las tres jóvenes que venía a bordo cayó al lago. Como ella no sabía nadar, murió ahogada frente a su casa. Julián entonces puso una cruz, ahí cruzando el puente pueden verla. Decía Julián que el espíritu de ella venía a asustar y a penar todas las noches, que hacía ruidos extraños, rompía objetos de su cocina. Entonces él, asustado, como vio que la cruz que puso para su descanso perpetuo no había funcionado, cuando salía a vender sus verduras cosecha de estas chinampas, encontraba muñecas tiradas en los canales y en la basura. Ellas me cuidan de este espíritu que me quiere llevar, y lo que hago aquí es ponerlas para que se vaya, para que se aleje, porque yo quiero seguir viviendo. ¿Qué pasa si alguna de las personas que vienen a visitar la isla se lleva una muñeca? Una joven turista se llevó una muñeca a su casa y esa muñeca hizo tormentos ahí mismo. Otros se llevaron una que estaba ya muy bonita, de ojos verdes, con un cabello negro muy extenso. Murieron en el periférico al llevársela de aquí. Y dice el encabezado en su travesía, a las muñecas de regreso mueren en un choque. Ellos, al llevarse la muñeca, pues solamente hicieron lo que quisieron, y esa fue la respuesta del lugar, que tiene vida propia. El misticismo y la energía que hay aquí es muy fuerte. Sí. Se presiente, ¿eh? Cuando llegas. Ay, mis chinos, se me encalorizan los pelos.
hay mucha energía aquí. La verdad es que los espíritus son algo maldosos. Ellos quieren hacerte sentir la muerte. ¿Qué pasa? ¿Tenés un poquito de miedo? Me pusieron los pelos de punta. Es increíble, sinceramente. Mucho no creo en esto, pero al llegar acá me acuerdo una sensación de ahogo y se me pusieron los pelos de punta. Le quedaron los pelos muy parecidos a los de esta muñeca, y no es para menos. Estamos dentro de la casa de Don Julián, en donde está su primer muñeca y también la favorita, Agustina. ¿La querés conocer? Esta es Agustina, la muñeca favorita de Julián, y mucha gente le regala flores o le da ofrendas en dinero porque dicen que de esta manera la magia negativa que queda en este lugar no se te pega en tu cuerpo y en tu alma. Por las dudas, dejemos unas monedas y a seguir conociendo este inquietante lugar. A muchas muñecas le faltan las extremidades, haciéndolo más aterrador, pero nada como esto. Atrapada por el paso de los años, esta muñeca nos produjo algo. Algo realmente impresionante es que 50 años después, Julián muere en el mismo lugar que encontró a la chica. Julián estaba pescando acá mismo cuando le dio un infarto y al caer al agua, lamentablemente se ahogó. Cruzando el puentecito está la habitación de Don Julián, en la que actualmente vive el sobrino, Anastasio Santana, y él también ve a los espíritus. Se ve que camina una niña por ese puentecito, una niña como de 6 años. Sí, luego digo, ¿pero por qué? Pues aquí la que se ahogó fue una joven de 20, 22 años. ¿Y te acostumbras a vivir con los fantasmas o te da un poquito de miedo? Pues sí, se va acostumbrando a uno, pero de que tengo miedo, tengo miedo. Porque luego me dicen, ¿y a qué tiene miedo si es su tío? Pues así será mi tío, pero de que tengo miedo. Luego me dicen, bueno, si lo espantan, ¿por qué no se va? No me voy porque no tengo otro lugar donde ir a trabajar. Más que aquí está mi verdura, aquí está mi vida, está mi trabajo. Anastasio, al igual que Don Julián Santana, vive del fruto de esta chinampa. Pero ahora, además de verduras, con un poquito de ingenio, puede cosechar un pequeño ingreso con las personas que se animan a visitar a estas aterradoras muñecas. ¿Qué pasa si traemos a Chucky acá? Pues yo creo que lo van a matar. Con 3 muñecas nada más peligrosísimas, con eso lo matan a Chucky. Los carteles amenazantes están en toda la isla. Y con estos carteles de bienvenida, te digo una cosa, mejor volvamos. Dicen que las brujas no existen, pero que las hay, las hay. ¡Eugenio! ¿No te digo? Recién vengo de lo de mami, no sabes con todo lo que me encontré. ¿Qué? Le había hecho un cartelito que decía, bienvenido Andy. ¡No! Le planchó toda la ropa y la nuestra ni la tocó. Por eso te digo, mamá, lo trata mucho mejor que a nosotros. No lo puedo creer. Yo tampoco. ¿Y esa guita? Ni idea, la encontré en esta billetera. Pero esta es la billetera de Andy, tiene la foto de él. Sí, pero yo la encontré en la cartera de mamá. No, Culini, sos un ladrón. Y bueno, ladrón, que roba un ladrón, tiene 100 años de perdón. No. Yo le robé a mamá lo que ella le robó a Andy, pero él nos robó nuestra casa y nuestra mamá. Viéndolo así tenés razón, pero robarle la billetera a Andy, vamos a terminar en cana. Entonces volemos de acá. Señores pasajeros, ajustense los cinturones de seguridad porque vamos a volar. Bastante nervioso, pero más que feliz, porque estamos a punto de hacer un vuelo acrobático. ¿Y vamos? ¡Y ahí vamos! Esa es la actitud que hay que tener, al menos por ahora. Por ahora voy bien. El despegue va a ser muy tranquilo, pero cuando levante vuelo, te aseguro que no vas a saber en dónde estás.
parte para un giro completo, pero es solo para ir aclimatando y ver si podemos aguantar la tremenda fuerza G. Pero me parece que Culini está a punto de arrancar con las vocales. Como un Teletubby. Y por la cara veo que no lo está disfrutando. En una coreografía no hay margen de error y la radio es fundamental para estar sincronizados. Regalo. Regalo. Está faltando el 145. La cámara está fallando por la fuerza G y esto es una locura. Mientras Roberto y Culini vuelan invertidos, con Jorge vamos a girar alrededor de ellos a muy pocos metros de distancia. Cada vez vamos a pasar más cerca. Y Culini, ¿sabés qué es esto? Una locura total. Y como Jorge no puede verme, continuamente me pregunta si vengo bien. ¿Y mi hermanito? ¿Cómo venís? ¡Vengo hasta las pelotas! ¡Esto es terrible! ¡Yo también! Vamos a ir otra vez invertido, ¿estás bien? La verdad es que muy bien no te veo, pero tranquilo. Porque ahora vas a estar peor. Ya estamos alineados y hasta nos podemos ver las caras. Y ahora, a intentar acercarnos cada vez más. Aunque dice que está ok, me parece que quiere vomitar, pero Roberto no puede enderezar hasta que le den la señal, porque estamos muy cerca y podemos chocar. Menos mal. Y dale con la O, pero a pocos metros se lo veía muy mal. ¿Estamos bien? Estamos bien, un poco mareado, ¿eh? Está un poco mareado, negro Culini. Pero el negro no le puede contestar porque estamos a punto de hacer una maniobra. Y esto se llama vuelo derrapado. Con una sola mano y a milímetros del suelo, aprendí por qué le dicen el loco del aire y además me di cuenta que no puede ver que estés bien. Y por eso, agárrate. Veía que todavía no estaba llorando, aunque faltaba muy poco, le subió la potencia. Y te aseguro que ya estoy a punto de llevarlo. Uy, por Dios, ¿estás bien? Estoy bastante mareado, ¿eh? Bueno, bajamos. Negro, voy a aterrizarte. Hola. Perdone. Hasta acá llegamos. Perdónenme. Estoy a punto de vomitar. Perdón. Última maniobra y agárrate, porque vamos a ir a fondo. Pero pobre, mirá la cara. A esta altura ya no podía hablar. Se viene un aterrizaje invertido y este loquito, a solo 2 metros del suelo, lo tiene que acomodar. Un aterrizaje impecable, y no es para menos. Tanto Roberto como Jorge Malatini están entre los mejores pilotos acrobáticos de nuestro país.
directo al hangar y ojalá que Culini esté un poquito mejor. ¿Cómo te sentís? Me siento re mal. ¿Se nota? La tremenda fuerza G, las vueltas y los ravioles no son una buena combinación. Mucho pororoca, mucho pororoca. No me siento nada bien. Se me cae la lágrima, transpiración. Esto es terrible. Los pilotos son buenos, el copiloto no. No soy médico, pero con esta carita... me parece que muy bien no estás. Están disfrutando, ¿no? Yo no. ¿Quieres tomarte un Dramamine, algo de eso? Che, ¿a quién trajiste, volado? Justo me tocó a mí. Un asco. Le pido mil disculpas a Jorge, a Roberto, a la gente del Aeroclub Mar del Plata Batán y a toda la aviación por este papelón. Pero creo que ya está. ¡Entró! Los aviones entraron y Culini sigue vomitando. Oh, tengo para rato, ¿verdad? Y bueno, son los gajes del oficio, ¿qué va a hacer? Y antes que esto se ponga un poquito más asqueroso, les cuento. Eugenio, mirá lo que encontré en la puerta, es una nota de Andy. A ver, muchachos, les quemé la habitación porque era inmunda. Había mal olor y había insectos que ni yo conocía. Había ratas, cucarachas y comadrejas. Ah, les quemé todos los calzones y las medias porque daban asco. Y la verdad, un poco de razón tiene. Tu boxer más nuevo estaba tan agujereado que parecía una tanga. Y bueno, cada uno lo usa como quiere. Igual que se mete con mis cosas este pibe. Ya mismo voy a casa a recuperar mi orgullo y mi dignidad. Para un cachito. Orgullo y dignidad, si nunca tuviste nada de eso. Son palabras que no conocés. ¡Mirá, y este lo ocupa! ¡No! Quiero denunciar a los hermanos Weinbaum porque me robaron la billetera primero y después me acusan de ocupa. Cuando fue Herminia la que me invitó a su casa, me dijo, vení, vení que tenés todo, la cama, todo. Y después me quiso cobrar un alquiler a un precio que no pude pagar. No, la robaste la billetera, Andy, y al final tenía razón. Sí, lo tratamos de ocupa y mamá le estaba cobrando por el alquiler de nuestra habitación. Ya me va a escuchar. Hola. Hola, mamita, escuchame una cosa. ¿Es verdad que vos le alquilaste nuestra habitación a Andy? Y claro, nene. De alguien tengo que vivir. Sí, mami, te entiendo. Pero vas a dejar en la calle a tus propios hijitos. Hola, hola, me cortó. No, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora no sé, pero la próxima semana te aseguro que nos vamos de safari. ¡Vamos! ¡De safari por África! Buen más, amén. Prepárate, porque vamos a recorrer Etiopía salvaje en busca de la tribu más temida de África. Para eso, vamos a cruzar el valle del río Omo y, por supuesto, a disfrutar de este exótico safari. El destino es una locura, pero el viaje, muy difícil de olvidar. La tribu Bana es vecina de los temidos guerreros Mursi y te anticipo que acá nadie es bienvenido. ¿Estás asustado cuando sacaron los machetes todos? Nos recibieron con los machetes en alto, y no porque sí, esta tribu es la más peligrosa y temida de África. Practican un ritual conocido como el Donga. ¿Donga? Donga. 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 Dula. Donga fight. Donga. Donga. Estamos en una de las casas familiares de los Mursi. Se identifican las mujeres por el plato que llevan en la boca. Tienen el labio perforado y poco a poco lo van agrandando hasta lograr ponerse un disco, un plato. De este disco las identifica de otras tribus. ¡Áchale! ¡Áchale! Pero esto lo vamos a vivir la próxima semana en... ¡Para todo el mundo! ¡Para todo el mundo!
Los Mursi son una de las tribus más peligrosas del mundo y ya los vas a conocer. La próxima semana también vamos a conocer una laguna que parece encantada. Es de color rosa intenso. ¿Vamos a ir a las coloradas? Es lo que estaba diciendo hasta que me interrumpiste. Es que está lleno de cocodrilos, ahí no voy ni loco. Pero no pasa nada, son mansitos, vení, vamos. Vamos, vamos. No te voy a decir que no vimos el cartel, pero sí te voy a recomendar que no entres a un manglar con ojotas porque el piso es resbaloso y además es el lugar elegido por los feroces cocodrilos. Michoacán vive aterrorizada por los ataques de cocodrilos. Cada vez son más frecuentes los ataques mortales de cocodrilos a seres humanos. Uno de los motivos es que son una especie protegida y al ser tan prolíferos están por todos lados, pero también porque invadimos su territorio. Por eso es muy común verlos caminar peligrosamente entre la gente o pasear en los carísimos resorts. Después de todo, están en su casa. Antonio se está jugando la vida para conseguir una buena imagen, pero todos le gritan: che, silencio, por favor, que tengo todo bajo control. Algo muy parecido nos pasó hace un tiempo debajo del río Tárcoles. Se sube hasta aquí, ¿no? Sí, hasta aquí. ¿Qué pasa? Se sube a veces hasta aquí el río. ¿Hasta dónde está él? Sí. Guarda, bujía. Y son chiquitos, mirá, Mirá que el cobrín, Está ahí abajo, mirá, está escondido. Está escondido, está para saltar este. Guarda. Guarda. Mirá. ¡Traicionero que son! Y hablando de traicioneros, esta es una buena oportunidad. ¿Sí? Está acá nomás el cocodrilo. Está, tío, que... ¡Guarda que hay uno, guarda que hay uno! El corazón me hace así. Volvamos al manglar y ojo, porque apareció uno gigante. Uy, 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 uy. Acá los taxis son comunitarios y ahora directo a las coloradas. Estamos yendo rumbo a un lugar que es un paraíso, se llama Las Coloradas. Y no son precisamente unas chicas pelirrojas. Julini, cuidado con las abejas. Uy, Cerrá. El color de esta laguna es increíble, pero... Corta. Corta, porque el fondo no es de arena, sino cristales de sal. Las coloradas son un conjunto de charcas y en el fondo se ve la salinera que produce la sal marina número uno de todo México. Pero esto lo vamos a conocer la próxima semana. Pero pará, animal, me dejaste sordo. Bueno, disculpame. No, con el que te tenés que disculpar es con Andy por tratarlo de ocupa y robarle la billetera. Ahora lo llamo. ¿Hola? ¿Que lo mordió? ¿Mucho? No. ¿Y lo tuvieron que coser? No sé, ¿para qué le pregunto? ¿Es verdad que te mordió? ¿A quién? ¿A mí? Sí, a vos. ¿Qué cosa? ¿Un perro? No, un pingüino. Ah, sí. ¿Mucho? Bastante. ¿Y te tuvieron que coser? Sí, y en algunos minutos lo vamos a ver. Es verdad, el pescado de mi hermano lo mordió un pingüino. Disculpen, en algunos segundos seguimos con mucho. Pero muchísimo más MDQ para todo el mundo. Canal 79. Todo el tiempo, las 24 horas. Ooh.
Señoras y señores, espero que estén listos para vivir una de nuestras mayores aventuras. Disculpen. Andy, querido, justito te estábamos por llamar. Sí, yo también lo llamo para despedirme. Pónganse contento porque ya me voy. Para un cachito, no te vayas. Nos enteramos que mamá te estaba cobrando un alquiler y te queríamos pedir mil... Te queríamos pedir que nos pagues por adelantado. No. Te hacemos un descuentito, así no te tenés que volver. No, lo que pasa es que me vuelvo porque con el alquiler que me cobró Herminia no tengo ni para el pasaje. Así que, ¿sabes qué? Encontré un pequeño chanchito, se ve que de la infancia, de tu abuelo o algo así, y me lo voy a llevar y después arreglamos, ¿sí? No, no arreglamos nada, ni se te ocurra tocar mi chanchito, que está lleno. Mira, esto va a cuenta, Culini, de la billetera que me robaste, pero ¿sabes qué? El que ríe último, ríe mejor. Pero Andy, escúchame. ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Se llevó tu chanchito? Sí, pero más que un chanchito, se llevó un chasquito porque estaba lleno de dólares falsos. ¿Dólares falsos? No, Culini, vos tenés que cambiar. No podés ser siempre el mismo ventajero, siempre comiendo la migaja del plato del otro. A vos te dan de comer y le mordés la mano, viejo. ¡Como los pingüinos! ¿Qué pingüinos? ¡Los de Punta Tumbo, mirá! La próxima semana vamos a recorrer nuestra hermosa provincia de Chubut y algo vamos a aprender. Cuando un pingüino mueve la cabeza como diciendo que no, es mejor mantenerte muy alejado. Y esto es lo que no tenés que hacer. ¡Ay, hijo de puta! Por supuesto, si no querés que te den un par de puntos. Chao. El pingüino me puso los puntos, pero la culpa fue mía por invadir su territorio. La próxima semana vamos a recorrer nuestra hermosísima... Eugenio, ¿te enteraste que Andy está en cana por usar unos dólares truchos? ¿Unos dólares truchos? No, tú dólares truchos. Yo no le di nada, de lo agarró solito. Igual viendo el lado positivo, recuperamos nuestra casa. Viéndolo así tenés razón, llamá a la mamá y decirle que vamos a dormir. Hola, mamita, hoy dormimos en casa, ¿nos preparás la camita? ¡Sí! ¡Ya se las preparé! ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡No! ¿Y esto? ¡No, mamá! ¡Nos hiciste la cama! No. ¡Quedan detenidos por falsificación de dólares! ¡Al calabozo! Estos dos giles están dormidos. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Melodia la pichenche di coro. Melodia la pichenche di coro. Melodia la pichenche di coro.